Buenas gente, acá estamos en el siguiente nivel, Ciudad Perdida, día 11. Vamos a elegir plantas y ahí nos vienen zombies colgados en esas libélulas. Bueno, parecen libélulas mutantes porque son bastante grandes para cargar a esos zombies. Y este zombie con el paraguas. Y bueno, el zombie con el paracaídas que caen de arriba. Así que bueno, zombie con la pala. Están casi todos, así que bueno. En durian no lo voy a utilizar. Podríamos utilizar un moseta que también sirve bastante para reemplazar al junco eléctrico o al boomerang. Así que bueno, vamos a por ellos. Preparados, listos a plantar, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos en Ciudad Perdida, día 11, parte 2. Tenemos que resistir 3 banderas. Ahí viene el primer zombie. Bueno, le vamos a dar así con yuncos eléctricos como en el nivel anterior, ¿no? Pero esta vez un poco mezclado para que vean que también se puede cambiar. No solamente puede ser los yuncos eléctricos. Vamos a poner una fila. Vamos a probar con boomeranes esta vez. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene el zombie carácono. Y vamos a probar con los boomeranes también, ¿no? Se aproxima una gran horda de zombies. Ahí vamos. Y bueno, a ver, el humoseta también lo vamos a plantar por acá. Y también por donde viene el zombie ese, ¿no? Bueno, a ver, acá se me vino bastante rápido este zombie. Vamos a darle. Bueno, el caracubo justo tenía que ser. Bueno, me tuve que sacrificar plantas, pero bueno, igual, no importa. Porque estamos mamadísimos. De igual manera voy a plantar esto acá. Y se está comiendo mi planta, maldito zombie, se lo comió. Vamos, 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 que estamos mamadísimos. Bueno, se me comió mi moseta, pero igual, no importa. Ciudad Perdida, día 11, parte 2, completado. Pueden variar de la forma de plantar, pero bueno. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente nivel. Adiós.